Eso está ya al teléfono con nosotros el nuevo embajador de Chile en Argentina, don José Antonio Viera Gallo. Embajador, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, estamos aquí junto a don Pablo Aranzáez. Muy buenas tardes y gracias por la posibilidad de hablar con ustedes. ¿Cómo está, embajador? Viaja ahora en los próximos días, ¿qué ¿no? ¿Qué tal? Sí, pasado mañana. Ah, pasado mañana, ya. O sea, se incorpora de inmediato a su actividad como embajador. Se pierde el plebiscito de salida, entonces. Así es, desgraciadamente, porque voy a tener que estar allá para la votación en el extranjero. Ajá. Pero yo, como se hizo a último minuto, no alcancé a cambiar mi inscripción. Ya, ok. Pero le va a tocar coordinar esa parte ahí en Argentina. Así es. Directamente. Bueno, ya. Son como 15.000 chilenos que tienen derecho a voto. Ya. Yo pensé que se iban a inscribir más, porque los chilenos en Argentina son 400.000. Ajá. Pero bueno, se han inscrito los que se han, hace tiempo, digamos, los que se han inscrito. Nosotros tenemos 13 consulados. Entonces, en distintas partes vota la gente. Bueno, usted habla así con este conocimiento porque ya estaba antes en la embajada, tiene mucha experiencia, y ha estado con gobiernos de distinto signo político, además, en distinto periodo de tiempo, pero alcanzó a estar con el con Cristina Fernández. Yo estuve primero con Macri, con, ¿no?, Cristina Fernández, sí, claro. 8 meses con Cristina Fernández, después 2 años y algo con Mauricio Macri, sí. Y ahora se ha puesto mucho énfasis en esto de que, bueno, asume Milei y que puede ser un problema en las relaciones bilaterales, puesto que el signo político de él y su planteamiento es muy distinto, radicalmente opuesto al del presidente Boric. Usted, con su experiencia en esta materia, ¿qué puede decir al respecto? Mire, en la historia de las relaciones entre los dos países ha habido momentos de gobiernos que tienen el mismo signo y han sido conflictivos. Por ejemplo, no fue tan fácil la relación entre Perón y el general Ibáñez en su segundo mandato. En cambio, signos opuestos fueron buenos. Por ejemplo, Allende fue bien con el general Lanusse. Y lo mismo se puede decir, digamos, Michelle Bachelet con Macri. En fin, o sea, yo creo que no tiene que ver tanto con el signo político de cada gobierno, sino el enfoque práctico de los problemas que interesan a los dos pueblos para avanzar en conjunto. Si hay esa idea más pragmática, menos ideológica, yo creo que se puede avanzar mucho. ¿Se ve ese pragmatismo del lado de Milei? Y lo pregunto porque yo entiendo, embajador, que además uno no puede, en su posición, hablar del presidente electo de Argentina, digamos, con el desenfado con que uno hablaría del candidato. Pero el candidato Milei habló de la casta y trató a su actual ministra del Interior de tirabomba. Y su giro... Bueno, pero cuando... A eso voy, sí, su giro, pero cuando, muestra pragmatismo. Claro, por ejemplo, cuando el presidente Boric habló con él por teléfono para felicitarlo por su triunfo, dice que fue una conversación bien cordial. Y lo mismo ha ocurrido cuando el ministro de Relaciones, Van Claven, ha hablado con la nueva canciller argentina. Entonces, yo creo que cuando, como se dice, o se usa ahora decir, cuando se habitan los cargos, como que se asume una responsabilidad que es mayor y que al final se representa a un país. Ahora, claro, aquí está por verse cómo va a enfrentar este tema en la administración Milei, que está, bueno, por comenzar su mandato. Pero usted diría, desde su perspectiva, ¿cuál es un desafío importante en la relación entre Chile y Argentina hoy? A ver, son los mismos desafíos de siempre. O sea, nosotros tenemos una excelente relación política, tenemos muy buena relación entre las Fuerzas Armadas, tenemos que mejorar nuestros pasos fronterizos, evidentemente, porque cruzan la frontera 3 millones de personas al año, y además nos interesa que las exportaciones argentinas salgan por los puertos chilenos. Hay que hacer los 3 túneles pendientes, en fin, podemos hablar mucho de eso. Ahora, el problema es que, como ha habido una situación económica que no tiene sintonía en las reglas macro de la economía, digamos, no ha crecido el comercio y como que la inversión, no ha habido nuevas inversiones. En Argentina nosotros tenemos mucha inversión chilena, más o menos unas 400 empresas, entre ellas los grandes grupos económicos, pero no hay nuevas inversiones y falta también que las empresas argentinas vengan a Chile para agregar valor a sus productos y puedan entrar entonces como productos
chilenos, los libres al mercado con que tenemos tratados de libre comercio. O sea, habría mucho que hacer en el campo económico. Depende mucho, digamos, si el presidente Milei logra estabilizar la inflación y terminar con el déficit fiscal y desregular el flujo financiero. Ahora bien, ya eso nos lleva al otro problema de Javier Milei, digamos, con los anuncios que está haciendo. Yo he seguido el caso, me acuerdo de ver las declaraciones de el director del sindicato, el presidente del sindicato de Aerolíneas Argentina, diciendo van a tener que matarnos a todos si quieren privatizar la aerolínea, empezando por mí. Y los de la salud diciendo algo no tan brutal, pero en la misma retórica, digamos. El gobierno de Javier Milei no va a ser ni con mucho fácil. Él ha dicho que va a aplicar la ley a rajatabla, pero eso no significa que vaya a ser más fácil, por el contrario. La tentación de generar problemas con los vecinos, no quiero que esto se escuche como que yo creo que Javier Milei lo vaya a hacer, pero es una posibilidad que ha tenido antecedentes en Argentina, que ha tenido antecedentes en Bolivia, y para la cual uno debería estar relativamente preparado. A ver, cuando yo me entrevisté con el canciller que murió de Cristina Fernández, él me dijo una frase que me ha quedado muy grabada. Me dijo, no inventemos problemas donde no hay. Ya. O sea, cuesta mucho inventar problemas, porque no hay en el fondo. Claro, a ver, uno puede decir, la proyección antártica argentina se topa con la chilena, sí, obvio. Sí. Lo sabemos desde siempre. Pero todos sabemos que hay un tratado antártico que rige para todos los países del mundo, incluido Chile y Argentina, y nosotros con Argentina colaboramos en una serie de cosas en la Antártida a la luz del Tratado Antártico. Entonces, inventar un problema es como decir, mire, ¿sabe qué más? Es que su proyección antártica se topa con la mía. Lo sabemos, eso está escrito, y no tiene solución hasta mientras rija el Tratado Antártico. Y ese tratado nos favorece a Argentina y a Chile. Porque si no hubiera ese tratado, ¿quiénes se establecerían en la Antártida inmediatamente? Las grandes potencias. Claro. Embajador, y entonces no inventemos problemas donde no hay, en el fondo. Embajador, no existen, o sea. Ajá. ¿La extradición de Galvarino a Pablaza es un problema? O sea, más que un problema, es algo que tiene un curso de acción. Nosotros tenemos que cumplir la sentencia de la Corte Suprema de la extradición, y lo hemos venido haciendo desde el gobierno de Lagos, creo. Tenemos abogados para eso. Y a su vez, Galvarino a Pablaza se defiende ante los tribunales argentinos. Entonces, lo último es que un juez federal argentino no le encontró la razón a Pablaza porque él impugna que el gobierno argentino de Macri le quitó su calidad de refugiado. El juez argentino no le dio la razón. Y ahora él puede apelar a la Corte de Apelaciones de Buenos Aires y después a la Corte Suprema. Ya, o sea, está en manos de la Corte esa decisión hoy día. De un poder independiente del Estado. Está en manos de los tribunales. Así es. Ya. ¿Sabe? Hablábamos al comienzo de esta conversación sobre el plebiscito de salida, ¿no? Y usted dice, me lo pierdo lamentablemente porque asume su función ahora, pese a que va a coordinar la votación de los chilenos en Argentina. Pero le quería preguntar por algo que hoy dijo el senador Insulza. Él plantea que este proceso constituyente fue un error mirado en retrospectiva. ¿Usted coincide con Insulza? Mire, yo tendría mucho que decir porque dediqué los últimos tiempos de mi trabajo en el Centro de Políticas Públicas de la Católica a seguir el proceso constituyente. O sea, podía hablar muchísimo. Pero no creo que sea lo más prudente hacerlo ahora, que es que soy un embajador. Entonces creo que prefiero, digamos, no responder y... Bueno. Y bueno, además queda poca semana y ahí ya... ahí se va a ver, digamos. Bueno, está bien. Se entiende, ¿no? Pese a que le quedan un par de días. Yo me quería aprovechar de este está bien. Lo entiendo. Digo, viniendo la opinión de un correligionario, más o menos generacionalmente cercano, ¿no? Pero se entiende finalmente. Sí, pues muy cercano y muy amigo. Muy cercano, ¿no? Bueno, está bien. De todas maneras,
más allá de la contingencia y de lo que pueda ocurrir en este plebiscito, ¿no? Si es que va a marcar un cambio. ¿Usted cree que en materia de relaciones con Argentina, el tema constitucional tiene alguna incidencia eventualmente? No, ninguna. Lo único que hay que en la nueva constitución, incluso yo mismo cuando fui a hablar ahí a la Comisión de Sistema Político lo planteé, se coloca que el territorio antártico es un territorio especial. Claro. Pero es lo único. Ya. Pero también eso está, puede estar en, o sea, pero eso no significa ningún cambio respecto del Tratado Antártico y todo lo pero, que sabemos. ¿Pero podría generar algún tipo de sensibilidad, no, de conflicto? Bueno, es que si se quiere buscar conflictos se puede siempre encontrar alguna quinta pata al gato, digamos, pero no hay. Hay tantos problemas que los dos países tienen que enfrentar juntos. Evidente, está el túnel de Agua Negra que une San Juan con Coquimbo. Sí, sí. Eso está bien avanzada, la buena relación que hay entre la provincia de San Juan y Coquimbo. Sí. Después está el túnel de baja altura del Cristo Redentor con Mendoza, que sería un túnel también ferroviario, lo que sería muy importante para la carga. Y está el túnel de Las Leñas, que vendría a unir el sur de Mendoza, que se llama Malargüe, con la provincia de O'Higgins. Y después lo que es muy importante sería el corredor bioceánico del norte, que llega desde el sur de Brasil hasta los puertos del norte, y el corredor ferroviario, que yo creo que es muy, pone mucho ojo, que uniría Vaca Muerta con los puertos del Biobío. O sea, estos países tienen grandes trabajos, como se diría, como habría dicho el expresidente Mitterrand en Francia. Grandes tareas por delante, ¿no? Entonces, da no sé qué que quedar discutiendo... cosas minúsculas que no tienen mucha solución cuando hay que unir esfuerzos. Se lo pregunto ahora, porque la última Milei vez ha dicho, ¿sí? La última vez que tuve que viajar a Uruguay, no la última, por tierra, tuve que irme hasta Copiapó para cruzar un miércoles, porque acá estaba cerrado el paso. Hace no sé, cosa de un mes, las filas de espera en la aduana, que ahora es una aduana unificada, eran de 7 horas, digamos. O sea, evidentemente, ante dos países que tienen una relación tan fluida comercialmente hablando y donde las circunstancias hacen que en algunas ocasiones vengan los argentinos acá a cambiar los neumáticos de su auto y en otras ocasiones vayamos nosotros allá a comprar cualquier cosa, aceite, se produzcan grandes movimientos que nuestra actual infraestructura simplemente no es capaz de asumir en buenas condiciones. Ahora, en el paso Cristo Redentor, el Estado chileno ha construido un buen control fronterizo. Pero para ir para allá, problema, hay que llegar a ahora, el problema que tiene, que por decir algo, no sé exactamente, pero pongamos que tenga 12 casillas para pasar y a veces funcionan 5. Sí, igual. Entonces, que el aeropuerto. Uno de los temas que yo hablé con la ministra Toa y con el subsecretario Monsalve es que al menos en el verano tengan que estar funcionando a las 12. Claro. O sea, no puede ser que hagan un gran edificio y después no funcione en plenitud, digamos. Es una culpa nuestra, eso sería absurdo. Oiga, embajador, una última pregunta. ¿Le sorprendió esta designación del presidente Boric? Bueno, siempre sorprende porque uno no lo tiene en el horizonte. Yo veía que habían rumores, que algunos decían que no sé qué, pero esas cosas... Entonces, cuando recibí su llamado, por cierto, que me sorprendió y me alegró también. Le pareció un bonito desafío volver a Argentina, entonces. Sí, claro, por cierto. Y bueno, y ojalá resulte bien, digamos. Está tan lleno de cosas. Por ejemplo, ahora lamentamos este triste resultado de los andinistas argentinos que ahí en el cajón del Maipo, por fin. Bueno, está siempre así. Hay mil cosas todos los días. Y hay, en ese sentido, es mucho trabajo, no es como que la gente cree que dice embajador es como que va a ir de fiesta en fiesta o que sí o que no. Es mucha pega, sí. Claramente una de las embajadas más trabajosas del mundo, en nuestra relación estratégica. Sí, pues, más estratégica, evidente, y más antigua. Como le decía, son 400.000 chilenos y 13 consulados, o sea,
cada consulado es una provincia, en fin. Ahora, sus recepciones ahí igual hay. está bien. Ya, embajador, que le vaya bien, pues. ¿Ah? Que tenga usted bueno, un buen viaje. Que nos vaya bien a todos. Gracias. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, embajador.